Muy buenas tardes, ¿cómo están? Eh, buenas tardes, qué bueno otra vez estar aquí en esta cátedra, cambiando un poco el horario, pero igual de atentos. Bien, eh, lo del viernes pasado fue una modificación así muy eh, particular porque fue por los grados que había en el ITM, pero ya sí, hoy damos esta charla y, y la próxima es el viernes. Entonces, bueno, me voy a pasar aquí para que me vean en las diapositivas y continuamos donde estamos la vez pasada. Vamos, bueno, entonces, por lo que ustedes me han escrito por ahí en el en el virtual, en la plataforma y tal, pues vamos a hacer otras dos. Eh, esta y la del viernes la vamos a hacer sobre los barrios, hablar un poco más de los barrios y lo que lo que conllevan. Entonces, bueno, Bien, estamos hablando del barrio Buenos Aires, que es realmente hablar también de una calle, que es la calle Ayacucho. Esa calle que durante tanto tiempo fue eh, la salida principal hacia Santa Elena, que, que fue el conocida durante mucho tiempo como la calle de la Amargura, porque era el camino que tomaban los deudos cuando llevaban a enterrar a sus muertos. En el cementerio de San Lorenzo, y que habíamos ido mirando desde la vez pasada cómo se iba cambiando eh, todo sus, su, su forma de construcción y demás. Cambio que se dio definitivamente cuando, a partir de 1921, se ponen estos rieles y por aquí va a atravesar el tranvía de Ayacucho. Es bien particular que ahora todavía. Ahora últimamente volvimos a tener tranvía en esta calle y, y bueno, todo lo que eso implica y conlleva. Entonces, bueno, muy bacano. En el 21 se inaugura el tranvía eléctrico eh, que pasa por los barrios de Buenos Aires y el barrio El Salvador. El barrio Buenos Aires, acuérdense ustedes que Según Carrasquilla, toma ese nombre no por la capital del país de Argentina, sino... Porque además mucha gente decía eso vinculándola con el posterior auge que van a tener los bares de tango en esa vía. Pero no, eh, según Carrasquilla, es porque había una, una tienda homónima que es la que le termina como entregando el nombre definitivo al barrio. Ahí más adelante van a poner la imagen del Cristo Salvador y por eso también toma el nombre ese barrio El Salvador. De ese creo que no vamos a hablar, pero bueno, eso hace parte de toda esa comuna. Es, es particular incluso esa misma comuna también, porque por lo general en Medellín las 16 comunas toman el nombre del barrio que sea más grande y la de Buenos Aires, que así se llama, eh, toma el, barrio, el nombre del barrio más pequeño que es Buenos Aires, pero bueno. Eh... Sobre el ferrocarril, hay que hacer una claridad y es que ferrocarriles particulares, eh, tranvías, perdón, particulares, había ya que eran los tranvías que se conocían como tranvías de sangre, que eran jalados por caballos y a partir de 1921 se eh, crea este tranvía que es el tranvía eléctrico y que gracias a esa, a esa carrilera pues se dio un poblamiento mucho más acelerado de ese sector. Porque eh, digamos que una de las cosas que también van a hacer todos la, la diversa cantidad de loteadores y especuladores de la tierra que va a haber en Medellín es eh, hacer una cosa que en lenguaje popular, como ya les he dicho varias veces, se llamaba como engordar mangas y era comprar unos lotes gigantescos que después, unos terrenos, perdón, gigantescos que después loteaban y hacían como pertenecían a esa élite que también tomaba ciertas decisiones que atañían a la ciudad, como a la Sociedad de Mejoras Públicas, entonces jugaban sus cartas para que tuvieran algunas prelaciones entre ellas que el que el tranvía pasara cerca de sus terrenos y eso los valorizaba profundamente o ponerles acueducto, incluso casi todos esos loteadores lo que hacían era regalar un terreno para que hicieran la la iglesia y el parque y eso iba valorizando pues la tierra Miren, por ejemplo, aquí ya que está el, el tranvía, me voy a devolver una diapositiva para que miren, vean las casas antiguamente con estos alerones, con entrada, con chambrana, que son unas casas todavía muy campesinas y una de las cosas que dictaba la modernidad según los modelos importados de Europa, eran las casas sin alerones y sin chambranas, porque eso todavía era muy pueblerino, entonces la gente fue cambiando el aspecto de sus viviendas y dándoles este aspecto mucho más moderno esa calle Ayacucho subía hasta lo que antiguamente se va a llamar la puerta inglesa y se llamaba de esa manera por una historia que ya ha sido un poco socorrida también por nosotros y por un personaje aún más socorrido todavía que es Carlos Coriolano Almador, que como les dije desde que hablamos de él hace mucho tiempo con el cementerio San Pedro siempre que hablemos de Medellín vamos a tener que hablar de este personaje este señor que era de esos ricos que les he dicho que viajaba a Europa y vio muchas cosas muchas de las eh, de las cosas patrimoniales que hay en Medellín son de hecho eh, artículos que él traía y que después regalado no Eso va a ser la fuente que estuvo primero en el parque en el parque Bolívar y que después termina en el hospital San Vicente de Paul otra cosa que hizo él es que acuérdense que les he contado que encaramado en toda la colina de Ayacucho estaba su casa de campo, que era lo que se llamaba el Palacio de Miraflores, que era la casa de, de recreo que tenía. Y cuentan que una vez en un viaje que hizo a Inglaterra quedó fascinado por el portón del Palacio de Buckingham y mandó construir una, pu una puerta idéntica que puso en la entrada a su casa, por lo cual ese terreno empezó a llamarse eh, la puerta inglesa y desde ahí para abajo es que se contaba el barrio. Tanto que después el sector donde estaba su finca también va a ser, eh, para muchos todavía eso es Buenos Aires y es una cosa que, que es recurrente que pase aquí, y es que con la nueva organización del POT, pues ya hay barrios que quedaron como divididos en mil nombres distintos. Caso típico de Buenos Aires y también de Aranjuez, que ahorita vamos a hablar de él. Eh, pero ese sector, al menos, que se llama Miraflores, se llama así por, esa, por la finca que tenía él. Y todavía, gente de cierta edad le dice a eso la puerta inglesa, porque también con el tiempo ese lugar eh, da inicio a una doble calzada arborizada que todos conocemos hoy en día que se llaman las mellizas o que conocemos popularmente como las mellizas de Buenos Aires o las mellizas de Ayacucho. Bien, les voy a... Me, hoy me demoré un poquito para entrar porque estaba en un problema aquí, entonces tengo que cerrar la ventana, no me demoro, sino 10 segundos. Ya, ahora sí, eh, concentración total. <laughs> es que estaba eh, con unas afugias aquí precisamente a la hora de entrar. Bien, eh, este es el Palacio Amador, que pues como lo mencionamos, eh, mucha gente lo ha confundido como con su casa de retiro, pero esta era la casa que él tenía abajo en el centro, que también daba con Ayacucho. Bien, como les digo, hablar de, de Buenos Aires es hablar de la calle principal. Que realmente fue la calle que determinó mucha de la historia que teníamos en Medellín y por la que eh, se, hacen, se están a su alrededor o a su vera, están varias de las construcciones también más importantes que identificaron a Medellín a principios del siglo XX. Una de ellas es esta, la iglesia de San José. Acuérdense que les dije que en algún momento la iglesia tuvo el nombre de San Lorenzo, después se le cambia por San José, adentro de hecho, es una de las iglesias más interesantes el semestre entrante eh, si siguen y quieren seguir conectados a esto vamos a hacer alguno algún programa de esto sobre las iglesias en Medellín, porque aquí hay iglesias verdaderamente fascinantes entonces donde vamos a ver con mayor propiedad esta, pero bástenos decir que esta que fue una pieza importante de Ayacucho fue diseñada por el, el arquitecto, que eran de esos arquitectos que pertenecían a órdenes religiosas llamado Félix Pereira, aunque también después va a tener algunos toques que le va a hacer Agustín Govarts, Agustín Govarts, acuérdense que viene en 1920, solo va a estar aquí hasta 1928, eh, pero deja o... Oh, eh, participa de la creación de, muchas, de muchos emplazamientos. Algunos hablan de 100, o si no dejó los planos para que otros arquitectos lo hicieran. Esta también tiene algo que ver Go Arts, es una de esas iglesias de, de estilo neogótico, neo de los cuales también adentro tiene un montón, pero un montón en serio de, de tumbas que también hablamos de eso cuando hablamos del cementerio, entre ellas están varias primeras damas de la nación, allá está después de que la trasladan del San Pedro Sofía Ospina de Navarro, también está el conde de Gaisney Bormón, que ya hablamos del con Carlos Correliano Amador, y bueno, un sinnúmero de, de personajes. Hay también una pintura de Cano, maravillosa, que está hecha en azulejos, que es como una suerte de réplica de, del bautizo de Berroquio. Y eh, bueno, ya de hecho, durante mucho tiempo alrededor de la iglesia de San José, no había lo que existe hoy en día, que es esa polución gigante de, eh, de locales comerciales y demás, no era toda la Yacucho estaba poblado, era de casas de vivienda, que con la llegada del ferrocarril también fueron perdiendo esa primera. Forma de habitación y fueron adquiriendo, pues, el carácter comercial que tienen hasta hoy en día y que permanece y permanecerá mucho tiempo en el centro. En esa eh, iglesia, que también durante mucho tiempo fue una iglesia de las favoritas por la élite de Medellín para oficiar ahí sus ceremonias matrimoniales, eh, vamos a ver que miren, por ejemplo, esta es una, una foto que nos recuerda esa función que se cumplía en esa iglesia de celebrar matrimonios mírenle la categoría los, los coches de caballos los primeros carros también y para esa iglesia mandaron mandó construir la sociedad de mejoras públicas eh, encargó a, a Francisco Antonio Cano que hiciera el, esta fuente que es una de las cosas más hermosas que habían en Medellín y fue conocida durante mucho tiempo como la fuente de Cano Francisco Antonio Cano la hizo en 1909 y la instalaron en 1910. Incluso se habla que es los primeros bronces que hubo en la ciudad, los primeros bronces vaciados incluso mucho antes de la escultura de Atanasio Girardot, que va a ser eh, Marco Tomón Mejía de la plazuela de la Veracruz, que se robaron. Les conté alguna vez que se robaron hace muy poco, hace unos 10 años, que la encontraron después en una chatarrería en el Popular. Esta fuente... Como muchas de las cosas patrimoniales que hay aquí que les he contado, sufrió eh, su desaparición cuando se dio el ensanche de Ayacucho. Con el ensanche, la fuente se fue. Y lo que antes era que, si, si hablamos de las iglesias, el próximo semestre, vamos a ver que muchas tenían unos atrios que eran importantísimos, entre ellos este atrio de la iglesia de San José que con el ensanche de Ayacucho se pierde como se perdieron el de la Candelaria, el de el de Jesús Nazareno, bueno, un montón de atrios, quitan no solo la fuente, sino que eh, lo que antes era una plazoleta gigante, como lo que vemos aquí en esto, que era una plazoleta enorme, en donde la gente tenía ahí, como un sitio de reunión también muy importante, que primero se corta todo este pedazo con el ensanche de Ayacucho, pero que después le da como su estocada definitiva, porque píllense que esta iglesia tiene el portón, es en realidad sobre Ayacucho, pero que después le dan ya y sí el corte definitivo dejándola sumida nomás en un pedacito así chiquitico cuando en la década del 70 se hace aquí la avenida Jorge Eliezer Gaitán, que es la que popularmente conocemos nosotros como Avenida Oriental. Entonces ya queda así muy recortado todos sus atrios. Y la fuente de Cano pues eh, se pierde definitivamente. Es muy teso porque después de que hicieron la oriental, también contrataron para que hicieran una réplica, la contrataron a Oscar Rojas, que con todo el respeto de este artista, que también es un artista maravilloso, pues no tiene ni las dimensiones, ni las potencias, ni la función, ni nada de lo que tenía la fuente de Cano. Tanto que ya la gente ni siquiera la toma como un bien patrimonial y es más como un sitio ahí donde, donde sentarse, ya ni siquiera funciona como fuente incluso. Bien, siguiendo más arriba. Por esa misma Yacucho, una calle más arriba. Ahorita vamos a hablar un poco de una, de una cosa que podríamos llamar un barrio dentro de un barrio que es la Universidad de Antioquia. Entonces aquí no lo miremos, sino así de pasada. Pero lo que le va a dar un carácter definitivo, importantísimo a la calle de Ayacucho es que dos cuadras más arriba se instala ahí el edificio eh, germinal, importantísimo de lo que fue. Primero la Escuela de Artes y Oficios, bueno, primero el Colegio Mayor y después la Escuela de Artes y Oficios, que termina siendo el paraninfo de la Universidad de Antioquia. Esas, esa, ahorita cuando hablemos de la Antioquia, la voy a mostrar, eso es una universidad que empieza en 1803 con, con el Fray de la Serna, con Fray Rafael de la Serna como, como el máximo propulsor y después como director de la misma, pero era una casita nimia y ya después. Entre 1903 y 1915 es que aparece esa figura enorme que hemos hablado mucho de él y ahora hablaremos más, que es Horacio Merino Rodríguez, que levanta el, el claustro de que habían tenido, pues, Fray Rafael de la Serna, que era de los franciscanos. De hecho, esta iglesia durante mucho tiempo fue primero la iglesia de San Francisco y después se va a llamar la iglesia... De San Ignacio, como se llama hoy en día, que también es otra de las que hablaremos porque es magnífica, increíble, de las más bonitas o de las fachadas más bonitas de iglesias que a mí me parecen que hay en Medellín. Entonces, eh, bueno, ya eh, Horacio Merino Rodríguez le da una planta mala, pone de tres pisos, es un, un, un edificio increíble, y después eh, viene también. Eh, otro arquitecto muy importante que es Agustín Gobarts que va a hacer este otro edificio que es la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia que están ahí seguidas una de la otra y crean todo esto que después se va a llamar el Distrito de San Ignacio con el tiempo que hoy todavía funciona y es una maravilla. Claro que hay que aclarar que el Paraninfo fue restaurado en 2006 por la arquitecta también importantísima Clemencia Wolf que es la que se ha encargado también de muchas restauraciones aquí, también fue la que restauró el circoteatro en Titiribí, bueno, es una señora importantísima en la arquitectura moderna. En ese paisaje de San Ignacio hay varias cosas que son importantes de resaltar, ahora miraremos más como su exterior eh, y su construcción y demás, pero en esa plazuela está uno, una estatua de Francisco de Paula Santander que la hizo Bernardo Ville para que si algún día van a la miren es de una preciosura increíble y adentro el paraninfo hay, otras, hay otra escultura que es maravillosa del maestro Rodrigo Arena Betancourt que se llama La flautista y el perro que es como de esa, un estilo bastante particular porque es como un vaciado en crudo que después terminan de hacer eh, con las manos. Entonces es tiene al menos pues también una particularidad que es esa. Bien. Si ustedes miran bien eh, la facultad de derecho que después va a ser el colegio Javier Alondoño, enseguida hay otro edificio en el que también Govarts tuvo algo que ver con sus diseños y por eso parece la continuación y eso durante mucho tiempo fue la casa de Pascasio Uribe. Acuérdense el que regaló las campanas para la catedral eh, para la catedral de la Candelaria que todavía está hoy se llaman las Pascacias y que durante mucho tiempo también eh, funcionó allá en esa esquina el café Cirano, que era donde se reunían un montón de intelectuales, entre ellos los Panidas, que también tuvieron una revista literaria importantísima que se llamó la revista Cirano. Bien, siguiendo por Ayacucho arriba, nos vamos a encontrar con el Palacio de los Boteros, de don Ricardo Botero, ya <coughs> subiendo mucho más que es una de las obras maravillosas que hay sobre esa avenida que fue construida en la década del 10 por un arquitecto italiano que eh, es, hizo eso, hizo otra obra que ya les voy a mostrar llamado Francisco Nevechi. Ese palacio hoy en día es una clínica, que es la clínica del Sagrado Corazón también, que tiene el mismo nombre que la iglesia que puso al frente, que fue donada por la familia de Ricardo Botero por su esposa además donó 30 mil pesos que en esa época era un furgo de dinero para que pudieran hacer la iglesia bien, píllenla ahí ya conocido mucho tiempo como el Castillo de los Botero, Nevechi fue un, un arquitecto que trajo también muchos estilos muy, un poco distintos de los que había en los arquitectos europeos que venían, aquí ya está convertida en la clínica del Sagrado Corazón y al frente, eh, la esposa del don Ricardo Botero va a donar los terrenos para que desde 1890 se empezó a hacer, aunque en realidad apenas hasta 1902 llega Nevechi y hace los diseños y se va a terminar de hacer muchísimo tiempo después. Don Lisandro Ochoa, que tiene una crónica maravillosa sobre el barrio Buenos Aires, nos escribe esto. El primer urbanizador en serio que tuvo la ciudad fue el infatigable Modesto Molina. Este señor tenía una gran extensión de terreno en Buenos Aires a ambos lados del Camellón, desde la calle Nariño hasta la Puerta Inglesa. Poco más o menos para 1874 abrió venta de solares en esos terrenos y pronto los compradores emprendieron la construcción de casas, pero como en ese tiempo no se daba hilo ni niveles para las edificaciones, bueno, para no leerlas todo lo que él quiere decir es que Ayacucho delimitó los límites del barrio y es tal vez la única casa, eh, perdón, única calle que mantiene como cierto orden. En, en la distribución urbana que había en ese momento, porque como el loteo eso no lo hizo, como van a hacer después loteadores posteriores como Majal y otros que lo hicieron siguiendo la cuadrícula inglesa o la cuadrícula europea, pues que es por manzanas, sino que vendía lotes, la gente hacía las casas en, en desorden y por eso el barrio quedó también un tanto desordenado, algunos eh, da dificultad que haya como calles rectas y demás, porque se fueron urbanizando así a la buena de Dios, o como dice Carrasquilla también en un artículo sobre ese barrio que dice, a la buena del diablo. Dicen Ayacucho en 1900, ya eh, una, una panorámica también pues todavía muy campesina como la que les mostré hace rato. Y ya mucho tiempo después, en la década del 40, ya con una panorámica totalmente distinta. Ese desarrollo urbanístico se agrupó alrededor de la iglesia, porque, como les digo, esa iglesia se demoró siempre mucho tiempo en hacerse, casi 30 años, desde 1902 hasta el 31. Pero una vez que se construyó, bueno, es otra iglesia de las que podemos hablar después. Es un estilo neogótico con estas eh, cúpulas, que es lo que se llama en Punta de Azúcar, una iglesia hermosísima también. Y alrededor de la iglesia eh, se fue formando todo un barrio que después también va a adquirir nuevos nombres con estas nuevas divisiones que les digo de la ciudad. Piden varias fotos de esa maravillosa iglesia que es la Iglesia del Sagrado Corazón. Piden dos fotos muy buenas: una de Gabriel Carvajal en, en los 60 y otra foto mucho más moderna eh, de la década del 2000. Ahí más arriba va a haber un café o un bar que se llama el Bar de Pompilio, que está entre, en mitad de camino entre Girardo y la Puerta Inglesa, y que fue durante mucho tiempo una parada obligatoria de todos los que tomaban el camino hacia Santa Elena. Ese bar es de los más clásicos, tiene eh, más de siete décadas y todavía sigue funcionando. Realmente ya no funciona como antes. Es un bar grandísimo, amplísimo, que tiene una particularidad. Y es que ahí fueron grandes cantantes de tango, pasaron por allá, como Don Alberto Podestá, claro que Podestá pues vivía en Medellín, pero muchas veces se presentó en el bar de Pompilio, también Don Alberto Castillo, y después, en ya mucho más adelante, en la década del 50, eh, del 40, sobre todo el 50, que luchó Bermúdez, por tener tantas presentaciones aquí en Medellín, se quedó viviendo mucho tiempo en el Hotel Nutibara, y... Ensayaba y se presentaba muchas veces en el bar de Pompilio y otras muchísimas veces en el bar El Jordán, en los baños El Jordán, que después van a ser un bar. Otro de los bares también de esos clásicos de esa época es el Sol de Oriente. Ambos, el bar de Pompilio y el Sol de Oriente, eh, permanecen, solo que hoy en día son unos cuarticos chiquiticos, sin mucha trascendencia, que es más, pues, como por la parte histórica que sí creo yo siguen persistiendo en estar ahí, pero antes eran locales gigantescos en donde pues se podía dar música en vivo y había bueno, un montón de cosas además de esas bien, Buenos Aires entonces vuelve a recibir de después de muchísimo tiempo, después de seis décadas vuelve a recibir en su calle principal que es Ayacucho un nuevo tranvía y es cuando se crea todo este proyecto de poner a funcionar de nuevo el tranvía en Medellín. Hay una cosa muy tesa, muy jodida, y es que todos sabemos que siempre, y más en el urbanismo, eh, la voluntad general tiene que estar por encima de la voluntad particular, pero no a la manera que hacen aquí las cosas, porque ese tranvía de Ayacucho, si bien es un bien maravilloso, está asociado a todo el sistema de transporte del metro y demás, la manera en que se apoderaron de los, de los terrenos que tenía la gente ahí fue una manera atroz, fue una manera injusta y fue terrible para los habitantes de toda la vida de un barrio bien clásico y bien importante, porque a muchos los sacaron de sus casas, les compraron la, eh, los terrenos con esa figura, pues que la expropiación, pero esa expropiación siempre tiene unas consecuencias muy terribles, porque eh, valoraron las casas en lo que les dio la gana al municipio, no en lo que era su valor real, pero además les cambiaron casas en donde eran casas gigantescas de cuatro o cinco piezas y los mudaron a edificios con los que pretendieron reemplazar eso que se suponía que tenían un valor similar. Sin embargo, después de que se pasan para allá, se dan cuenta de una jugada que les hicieron que era terrible y es que por decir algo, tenían una casa de cuatro o cinco habitaciones que valoró el municipio en 80 millones y lo que les daban era un apartamento de dos habitaciones que estaba valorado en unos 200 millones y esos 80 apenas les funcionaban como la cuota inicial y les decían que tenían que les daban el préstamo en un banco para que pagaran los otros 120. Entonces eso fue terrible porque pues primero usted pasó de tener una casa propia a tener una deuda con un banco y a tener que vivir en una propiedad que ni siquiera cabía. Pero además, más grave todavía, es que mucha gente no tenía con qué pagar esa esa deuda. Que les impusieron a la fuerza y tuvieron que eh, terminar vendiendo eso por nada para que otras personas eh, terminaran de pagarlo y ellos salirse de su barrio y se quedaron sin casa, sin barrio y sin nada. Y eso a nadie pareció importarle, eso todavía están unas demandas en curso sobre eso y tal, pero al parecer a nadie le importó. Bien. Cerrando eso, vamos a pasarnos para este lado, que es de hecho el barrio mío, que es el barrio en donde nací, me crié y vivo. Que es otro de los barrios, bueno, para mí es el barrio más importante de Medellín, pero es uno de los barrios más importantes por su ubicación, por su historia, por todo lo que ha significado, por la gente que vivimos aquí, etc. Vea, Aranjuez... Eh, que es el barrio también que le da nombre a esta comuna, que es la Comuna 4. Ahora miramos que está compuesta de 14, 15 o ya ahora 16 barrios, porque con esto de que les van cambiando los nombres y las distancias y la topografía es complicado. Pero digamos que, o asentémonos en el POT, que son 14 barrios que componen esta comuna. Este barrio a principios del siglo XX eran apenas unas mangas muy muy alejadas del de centro de la ciudad bueno de la ciudad realmente porque la ciudad era simplemente el centro como les he dicho múltiples veces aquí en esta cátedra entonces aquí habían algunas mangas eh, y algunas fincas también de, de recreo y de retiro que, que quedaban muy alejadas porque pues no había calles no había comunicación los transportes eran precarios eran a uh, atracción animal en fin, pero es la época también en que se avivan y se avispan también todos esos loteadores que son los que definen los barrios. Y ya habíamos empezado como con cierto interés hacia lo que se conocía como el llano del norte, todos estos terrenos de, de lo que va a ser hoy en día más o menos la calle, la avenida oriental es decir, ese tramo entre Villanueva y el Parque de R y, el, y el, la Estación Prado, todos esos terrenos hacia acá siguiendo la dirección de Bolívar. Entonces ahí ya había algunas cosas, ya ahí se sí había eh, transitado y, y habían traído el, el cementerio de San Pedro de 1842, ahí habían ya algunos puentes también, como va a ser el puente El Mijo que estaba sobre lo que es hoy la calle Barranquilla. <coughs> ahí estaban... Las estaciones de esos tranvías de sangre, que era la manga de los belgas o la manga de los muñoces que como ya les conté, desde ahí va a salir después el Hospital San Vicente de Paul. Ya más para acá estaban los baños del Edén. Ah, bueno, antes de los baños del Edén estaba el, el parque, el, que después va a ser el Jardín Botánico, el Parque Independencia, el, el, el Bosque de la Independencia, que después va a ser el Jardín Botánico. Y entonces había como una, una clara eh, intención de poblar todo esto. De hecho, ahí enseguida del cementerio San Pedro ya se sí había hecho el barrio Perestriana y un poquitico más para allá estaba el barrio Majal, Que después esos terrenos, el hermano de Majal, de, de Manuel de José Álvarez Carrasquilla, que es Alberto, eh, Alberto Álvarez Carrasquilla, va a coger parte de esos terrenos de lo que era Majal y por ahí para arriba va a ser Manrique. Entonces, eh, ya había, como les digo, esa intención, ya había también un, carre, un un camino largo que es Bolívar, cuando después se encuentra con Carabobo, que es lo que es hoy Moravia, y eso seguía el camino hacia el norte, que va a ser el que conduce a Tobiego o Y ahí ya había algunas poblaciones también. Eh, bueno, había ya mucho interés en todo esto. Ah, bueno, y otra cosa, desde eso donde les digo que hoy es Moravia ahí para arriba empezaba un camino que era una loma Bermeja, porque era de ese barro rojo, y por esa, rom, esa loma hacia arriba, en unas mangas que se van a llamar las de Bermejal, se vea construido en 1875 el manicomio, que antes había funcionado como se les llamaba así, no es que yo sea el que esté dándole el nombre despectivo, sino que así se le decía la casa de locos, que estaban los terrenos en el centro también, hay cercanos a Ayacucho, en la otra gran avenida que va a ser la quebrada arriba, que después se va a llamar la playa, que eh, es donde, después, con el tiempo, en 1911, se va a hacer esta maravilla de edificio que es hoy en día el Palacio de Bellas Artes. Ahí estaba la Casa de Locos. Entonces, cuando eso se quedó corto y empezaron a, a necesitar otro espacio, habían hecho el manicomio de Bermejal en 1875, que era también ahí ya en terrenos de lo que hoy va a ser Aranjuez. Bien, entonces ya estos terrenos estaban como vistos y tal. Y es donde les digo que habían dos fincas, una que se llamaba Berlín y otra que se llamaba Aranjuez. Esa finca de Berlín era de un señor que se llamaba Ismael Posada. Y Mahal, Manuel José Álvarez Carrasquilla, que ya había... Eh, tenido algunos, algunas inversiones por estos lados, compra ese lote de esa finca llamada Berlín por 15 mil pesos en 1916. Y él se junta al arquitecto Félix Pereira, el mismo de la iglesia de San José, para diseñar ese barrio. Lo primero que van a hacer entonces es regalar un terreno para que se construya un parque y una iglesia, que en principio va a ser apenas una capillita. Y lo van a vender en precios módicos para que la gente pueda pagarlo a muy largo plazo también. Eh, y van a ir construyéndose si aquí. Esto tuvo como inicio también o como una idea primaria de que se hicieran apenas... Casas quintas, o sea, casas de recreo de familias importantes y de hecho en un principio van a ser así. Por eso aquí va a tener casa de recreo Horacio Marino Rodríguez y ahorita vamos a ver una foto de él con toda la familia ahí cerca a Bermejal. Y también van a haber casas importantísimas como la de Horacio Longas y tal, que eran casas quintas y muy importantes y muy grandes y muy, muy determinantes para todo. Bueno. Pero después van a ver que es mejor lotearlo para hacer aquí habitaciones eh, de obreros, para convertir esto de a poco en un barrio obrero con las posteriores migraciones que se van a dar del campo a la ciudad buscando aquí trabajar en todo lo que había aquí. Bien, en el 17 se empezó la urbanización de ese barrio Berlín y... Eh, poniendo entre otras cosas Manuel José Álvarez Carrasquilla no solo ofrecía precios muy favorables sino que también eh, buscó que le pusieran el acueducto y eh, ofreció también un terreno grande para que se empezara la construcción de la iglesia. Mientras tanto otro de esos urbanizadores llamado Guillermo Restrepuribe inició el barrio Bermejal o un barrio que durante mucho tiempo me parece que la gente termina eh, bautizándolo con las cosas más cercanas que tenía, como el manicomio siempre se llamó el manicomio de Bermejal el señor había querido que se llamara el barrio Restrepo y Saza, pero eso terminó llamándose el barrio eh, Restrepo Uribe. como también después una calle que es la calle 71, la calle que es la única que se llama Lobaina, terminó dándole nombre a todo el barrio que antes se llamaba Perestriana, bien en el 19, el hermano de Manuel José Álvarez Carrasquilla, Antonio José Álvarez, cedió la a la urbanización mutuaria los terrenos de una finca que tenía contigua a la de su hermano, que es la finca La Loma, para desarrollar. Esa, esa finca limitaba con el primer barrio que había hecho Majal, que está ahí como en las inmediaciones entre, entre Prado y Manrique, y juntaron todo eso y empieza la construcción del barrio Manrique. En el 19 también Félix Mejía trazó los planos urbanísticos de Aranjuez en los terrenos de, de, de Mahal, en el barrio Berlín. Y en el 42, los ingenieros. Ah, bueno, porque eso lo que hicieron fue una plaza. Plaza que sirvió para que ahí se situara la estación del de, de tranvía que subía hasta aquí, que partía de la estación del Bosque de la Independencia, que todavía está en pie, muy, muy ya deteriorada y subía por la Loma de Bermejal hasta llegar a lo que era como la placita central de, del barrio Aranjuez, pero que no tenía en realidad todavía un parque, no tenía sino una capillita y una placita. En el 42, los ingenieros Gustavo Arango y Jorge Correa Tobón iniciaron la construcción del parque principal que hoy se conoce como el Parque de Aranjuez, que ha sido pues renovado muchas veces y la última fue apenas hace como cinco años. Bien. Vea, Manuel José Álvarez, eh, que ya hemos hablado también mucho de él por ser ese loteador, pues primigenio, junto con otros tantos que fueron los creadores de esos barrios, viajaba constantemente a Europa y dicen que era un engomado así impresionante de, de eh, todo lo español. Eh, bueno, una cosa que no se nos ha quitado mucho esa... Eh, Eurofilia y ese, ese amor por todo lo extranjero que experimentamos aquí. Y por eso, cuando compró eh, todos esos terrenos por este lado, le puso un nombre bastante español. Hay un libro que, a todo el que le guste la historia de Aranjuez, creo que es un libro de obligatoria eh, consulta que lo escribió un señor llamado Hugo Bustillo Naranjo y que se llama. Aranjuez, un nombre un nombre lunfardo para un territorio español ese libro es difícil de conseguir y él sostiene pues que también el origen del nombre si bien es español después eh, con los tangueros que se volvieron aquí, ahorita vamos a hablar de los bares de tango pues adquiere como una connotación también que tiene que ver con el lunfardo, pero en realidad fue que Manuel José Álvarez Carrasquilla era muy fanático de todo lo de España de hecho muchos de los barrios que él va a, a lotear como eh, van a tener nombres españoles acuérdense también que aquí y no solo el otro también Castilla vamos a ver toscana vamos a ver eh, tejelo eh, después él también en bello pone otros nombres españoles y hay una cosa que muy poca gente sabe y es que no solo le puso a esto el nombre por un poblado al sur de madrid eh, que también se llamaba así la casa que él tuvo aquí en Aranjuez, sino que todas las calles y carreras principales de este barrio tienen nombres españoles. Por eso desde la 83 hasta la 91 los nombres son Los Álamos, que ya ahora es una parte y un pedazo grande del barrio, Zaragoza, Badajoz, Girón, Teruel, Balboa. De hecho, la calle principal que tenemos en el barrio, que es la calle 92, se llama Balboa. León, Cádiz, Alcalá, Pontevedra y Andalucía. Y a las carreras las llamó Tarragona, Cartagena, Málaga, Zamora, Salamanca, Granada, Navarra, Aragón y Torres, en ese orden descendiente desde la 49 hasta la 53. Bien, la iglesia que en principio fue consagrada a San Francisco de Paula va a empezar su construcción en 1931, pero después, con el tiempo, pues, todas estas iglesias se demoraron mucho en construirse y con el tiempo. Eh, después de 30 años cuando la inauguran se la van a entregar a la orden de, eh, de san, eh, le van a entregar al, al santo que es san Nicolás San Nicolás de Tolentín eso se lo entregan a la orden de los agustinos y por eso enseguida de la iglesia hay un colegio que fue el primer colegio particular que iba en Aranjuez que es el agustiniano porque la orden de los agustinos son los que se dedicaron a, a administrar esta iglesia. Esta iglesia tiene varias anécdotas muy importantes. Una de las más importantes es que fue el primer sitio en Aranjuez en donde se dio cine al aire libre. Todas las películas que se pasaban allá eran películas, pues que tenían que ver con la vida religiosa. Entonces eran películas todas de de Semana Santa y demás. Pero era muy bacano porque la gente podía ir. A precios muy módicos con los que juntaban para seguir haciendo, agrandando pues cosas en el barrio o, o acciones sociales, podían entrar y ver películas cuando el cine era una rareza por estos lados. Y también tiene otra historia. Bueno, primero, el santo patrono es San Nicolás de Tolentino, que entre otras cosas es uno de los santos más. Eh, recurridos en el santoral cristiano porque es el, el abogado de las almas, el que aboga por ellas, por eso adentro si ustedes ven esa iglesia, ojalá la visiten también porque tiene algunas esculturas maravillosas que representan a San Nicolás y otras también eh, a otros santos. Y tiene un cuadro maravilloso de San Nicolás cuando está eh, vaciando el cáliz sobre las almas que piensa salvar. Él es, como les digo, el abogado de las ánimas, el que aboga por, por eso lo vemos aquí con un libro, el que aboga porque se salven. Y durante mucho tiempo, no es una tradición de Aranjo, es una tradición de los que eh, siguen a San Nicolás, que San Nicolás estaba a punto de morir y se le apareció la Virgen y le dio un panecillo y él se comió ese panecillo con un poquito de agua bendita y eso lo curó. Esa tradición hace que todas las iglesias que están consagradas a San Nicolás tienen entre su culto hacer unos panecillos que aquí muchos le decían eran bizcochos. Acuérdense que les conté también que vendían algunos bizcochos de San Nicolás ahí en, en la iglesia de San José para acompañar las visitas de los novios. Aquí en Aranjuez todos los lunes a las 3 de la tarde se bendicen los bizcochos de San Nicolás y la gente les otorga en, en algunos casos... Eh, poderes milagrosos de, de que curan si usted se los come bien siguiendo eso en Aranjuez vea voy a hablar un poco desordenado también del barrio pues porque en realidad las historias eh, se dan en distintas épocas y en distintos sectores porque si nos atenemos a lo que es hoy el POT Aranjuez serían unas siete cuadras que irían más o menos de lo que es eh, el Confama hoy en día hasta una cuadra antes del parque e irían más o menos de la calle 94 hasta la calle 90. <coughs> Esas pocas cuadras de lo que se llama realmente Aranjuez, porque el parque ni siquiera queda en Aranjuez, sino que queda en Berlín. Y de abajo, de Confama para abajo, hay varios sectores, uno de ellos llamado Palermo otro llamado Los Álamos, y otro es el clásico clásico, que era un barrio de prostitución, que es otro de los temas que vamos a tocar en el siguiente semestre, que son las zonas de prostitución en Medellín, que era conocido como Camelias. Ese Camelias, o sea, las zonas de prostitución aquí se diseminaron por todas partes, pero había una que era muy clásica, que partía desde Guayaquil siguiendo Bolívar. Eh, perdón, Carabobo, Bolívar por un lado, después Carabobo y se metía por todo el camino hacia el norte y en ese camino hacia el norte eso es lo que es Camelias. Recuerden ustedes que les he dicho, Medellín es una ciudad de puentes, muchos puentes que habían aquí eh, estaban muy alejados entre ellos, entonces en las partes en donde no había puentes había que caminar mucho porque, por ejemplo, el único puente o el último que había por este lado era el de el puente del Mico. Y hay una época en que eh, la gente se inventó un sistema de garruchas para pasar de un lado al otro del río, de lo que hoy sería la nororiental hacia la noroccidental. Y con un sistema de poleas y garruchas pasaban a la gente en unos cajones que cabían cuatro o seis personas. Eso con el tiempo también se volvió una particularidad que además a mí me parece hermoso, que además alguien algún día debería escribir algo sobre eso. Y es que muchos muchachos eh, díscolos que pasaban sus noches buscando amores furtivos en las cantinas de Lobaina muchas veces terminaban enamorados de estas mujeres que ejercían ahí la prostitución y terminaban, eh, hay historias de que se suicidaban arrojándose desde esa garrucha hasta el río. Eso lo hacían pasar como que había sido un accidente y tal, pero en realidad era una forma de suicidio bastante... Eh, recurrida en aquella época. Entonces a todo ese sector se le conoció mucho tiempo como el sector de la lengua y la garrucha, que era donde se tomaba la garrucha para pasar al otro lado y del otro lado para devolverse hacia este. Eh, por ahí van a haber muchas cosas que cuando hablemos de la prostitución vamos a ver, ahorita apenas vamos a mencionar algunas casas de esas de lo vaina que son de, perdón, de de camelias que son muy famosas, pero nada más para que ustedes las vean. Estas imágenes me disculpan la mala calidad, pero pues las tomé yo mismo sacándolas del libro de Hugo Bustillo Naranjo, que no las he encontrado en ninguna otra parte, y en ese libro están así en este, misma, en, en este mismo color y con esa misma calidad. Entonces, bueno, ahí sabrán disculparme. Bien. Aquí ven ustedes el paseo de la familia Rodríguez Márquez en el sector de Bermejal, en donde les digo, cerca al, al manicomio se hicieron algunas casas quintas de esas importantísimas. Y aquí vemos a don, don Horacio Marino Rodríguez y a toda su hija. Bueno, don Horacio Marino Rodríguez, ahora que hablemos de la Antioquia, o sea, le voy a conferir, les voy a mostrar una foto más cercana de ellos. Se casó con una mujer llamada Carlota Hausler. Y esa Carlota Hausler es la hija de Enrique Hausler, el, que, el alemán aquel que hemos hablado mucho, que fue el que hizo el puente de Colombia y que era también un arquitecto tesísimo. Y por eso es que bueno, Horacio Marino, que fue autodidacta, hay que decirlo claramente, que fue un autodidacta tesísimo, pues tenía en su suegro también a un maestro que después es al que también ponen a dirigir la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad de Antioquia. Y la primera firma de arquitectos aquí en Medellín es HM Rodríguez, que después se llama HM Rodríguez e Hijos, que empezó siendo de Jorge Villa, Horacio Marino Rodríguez y Enrique Hausler, y que después va a administrar y ser el duro de los reduros, que también hemos hablado mucho aquí de él, un hijo de Horacio Marino, nieto de Enrique Hausler, que va a ser Nel Rodríguez. El que hizo de todo, el que hizo el... el el Palacio Egipcio y, bueno, mil cosas más. Aquí los vemos en un paseo que para eso eran, <coughs> que se vendían en principio todos esos lotes de casas quintas. Bien, el barrio que ya está conformado más o menos a partir de la década del 40, entre el 40 y el 50, muchachas y muchachos, eh, se va a volver famoso durante un tiempo. Bueno, va a ser famoso muchas veces por muchas cosas. Primero por el transporte, después, no, primero por los peluqueros, después por el transporte, después por los tangos, después por la delincuencia, en fin, ha, ha tenido como ciertos espacios. En los 40 va a ser muy famosos los peluqueros de Aranjuez, sobre todo del parque de Aranjuez, ahí había bastantes peluquerías, aquí tenemos la foto de la peluquería Los Restrepos, porque los, las peluquerías también funcionaban como un centro social, en donde se compartían los chismes, se enteraban de las noticias y era como en serio un centro cultural eh, bien precario de ese, de ese momento. Bien, voy a dejar, pues voy a ir a ver si, si ustedes tienen algunas preguntas para que me las hagan. Eh, otra vez, por ahí 10 minutos, y si no, 10 eh, minutos, 10 segundos, y, eh, y nos tiramos otra vez a seguir por si no tienen alguna pregunta. A ver, Héctor Vélez, profe, ya saben qué horario serán las sesiones del próximo semestre. Héctor, no. Si me dan a escoger a mí, pues yo creería que tengo que esperar a ver qué otros eh, cátedras tenga en otros en otros en otras universidades pero yo creo que sería más o menos igual eh, 3 3 a 5 3 y media a 5 los viernes que creo que es un, un día bien o de pronto otro día en semana a las 6 de la tarde que también me quedaría bien ese horario entonces bueno por el momento pero también esperemos primero que que sí sea posible hacerlo el próximo semestre yo espero que sí que, que, que sí sea posible Bien, si no tiene ninguna pregunta, entonces volvamos aquí a la diapositiva. Listo. Vea, cuando ya llegamos a. Cuando ya se instala esto, ya aquí pasó el tranvía, ya se acabó el tranvía, todo. También va a haber una cosa muy importante y es el servicio de transporte que va a tener como sede Aranjuez. Ese transporte en Aranjuez era monopolio de un señor ya, que todo el mundo lo conocía como. Mr. Cicer, que se llamaba Daniel Cicer, un judío alemán que había migrado a principios del siglo y se había hecho dueño de unas mangas que hoy en día es otra parte del barrio que también se disputan entre la Comuna 4 y la Comuna 3 que es Santa Cruz, que, que, que lo conocemos popularmente en el barrio como la Encocada, que allá hay una cancha muy famosa incluso también y él era el que trajo los primeros taxis que eran esos Dodge Dart eh, grandotes y negros y también era el dueño de las escaleras ya enseguida le voy a mostrar uno de esos primeros buses que acuérdense que eran marca Ford que eran buses negros y aquí nos encargamos de pintarlos y, y, y darles como todo ese colorido que ya hoy en día hace parte como de de ese folclor turístico que vendemos a los extranjeros y que son esos viajes en Chiva que también pues lo utilizamos mucho aquí, sobre todo en las festividades. Eran carros que tenían carrocería de pano, eh, eran de siete u ocho bancas. Eh, habían, ahí se, llevan los pasajeros, pero también se acomodaban adelante al lado del chofer y en el capacete. Y después van a empezar a llegar los taxis y en esos taxis hay unos que, es más, todos los choferes de taxi, mi papá fue taxista durante 30 años y, y tenían como una sociedad en donde todos le ponían nombres a sus carros y demás. Y aquí los buses y los carros también tenían muchos nombres asociados con el tango, el dirigible, el penado 14, mis delirios, el cisne viajero y después... Eh, Piel Canela, el Rubí, el Justiciero, que eran famosísimos aquí. Después llegan las flotas de taxis. Acuérdense ustedes también, bueno, no, yo creo que es otro, otro personaje que ameritaría un programa entero para él, que es Gonzalo Mejía. Y Gonzalo Mejía, después de haber hecho la, la aviación en Antioquia, de haber creado la UNCA, de haber hecho el aeródromo, y las playas y toda la vaina se crea una compañía de taxis y a él lo siguieron muchos, muchos muy importantes estaban asentados o tenían sede aquí en el Parque Aranjuez, uno de ellos va a ser el Tax Berlín, después se llamaría San Agustín, después se llamaría Tax Lice, eso con Lice también hay una historia muy bacana y es que acuérdense que la Segunda Guerra Mundial que va del 39 al 45, pues los nazis hicieron y deshicieron en el mundo. Y eso hizo que el nombre Berlín no fuera como ya de muy grata recordación. Por lo cual, el Consejo de Medellín sacó una ordenanza en el 45, en donde por decreto a Berlín le cambiaron el nombre por Lídice, que había sido un pequeño caserío en la antigua Checoslovaquia que había sido destruido por los nazis. Por los nazis. Entonces, como una manera de resarcirse de eso. Eh, por decreto pusieron que al barrio se le llamara, a ese pedazo del barrio al menos, se le llamara Lídice. Eso no pegó porque ya la gente, como les digo, la gente somos las que finalmente terminamos bautizando las cosas. De la gente nunca le cogimos el gusto a llamar a eso Lídice, sino que se siguió llamando Berlín y más que Berlín, que eso tampoco casi nadie le dice así, se llama Sarán, pues. Pero de Lídice nos quedó como recordatorio una droguería que fue muy famosa y apenas cerró hace muy poco unos 15 años que era la droguería de la farmacia Lídice y la flota de taxis Lídice también que fue muy famosa durante mucho tiempo que después se llama Tax Andaluz que funciona creo que todavía hasta ahora bien, todas situadas ahí en el parque San Nicolás fíjense la foto del bus escalera de Aranjuez ya con los colores y todo como eran y que subían hasta el parque y también cuando puse esta foto me acordé y, y esta que una época en que el tranvía tenía para nosotros o bueno al menos para mí fue muy novedoso cuando el metro se ingenió estos sistemas de alimentadores pero después me di cuenta que eso es un invento muy viejo porque el tranvía también tenía una suerte de alimentadores que eran apenas como cinco o seis buses que eran buses del tranvía eran eléctricos que recogían a la gente en las, en las estaciones principales del tranvía y la repartían como en los barrios, para que lo pillen pues ahí en esta, en esta foto maravillosa. Bien, una de las casas que todavía hoy funcionan, que es hermosísima, que ojalá la puedan visitar algún día si vienen y una vez se hacen el paseo y se dan el roce, primero por el museo de Don Fedrón el Gómez y después pasan a esta casa que es la que fue la, durante mucho tiempo la casa del pintor Horacio Longas. Horacio Longas no solo fue un pintor, sino que fue uno de los maestros, quizás el mejor que hay aquí, aunque aquí se disputa entre los dos, y sí. Horacio Longas o Pedro Anel Gómez, que además fueron muy amigos, eh, pero para muchos este es el mejor acuarelista que hay aquí, píllenlo una de las acuarelas famosas de él. Y esa casa, que es increíblemente hermosa, eh, y que nos recuerda esas casas quintas que les digo que habían aquí muchas. Fue durante un tiempo una, una escuela de música, fue después, no, antes fue del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, después fue una escuela de música y ahora la Casa Encantada de Juglares, que es como un grupo artístico también que tuvo diversas sedes en Medellín hasta que terminaron asentándose ahí, en esa casa. Bien. Aranjuez también fue vea fue y ahora con estos procesos de gentrificación se volvió más por ejemplo cuando mis papás llegaron aquí a este barrio Medellín terminaba muy cerca de este barrio apenas habían unas invasiones aquí arriba en lo que va a terminar siendo Granizal y Santa Cruz y habían empezado a conformarse los barrios popular Unidos que después también se llenan de invasiones y van subiendo hasta Santo Domingo y tal pero eso todavía no existía apenas estaban llegando la gente entonces esto era como la máxima periferia y ahora que ha crecido tanto la ciudad de Aranjuez es como una suerte de centro en la nororiental pero en su momento también fue como un centro importante porque eh, hoy es porque de hecho Aranjuez está muy cerca del centro en ese momento era porque quedaba muy lejos, entonces tuvieron que, o se inventaron pues hacer aquí algunas cosas que, para que la gente no tuviera que bajar hasta el centro para hacerlas. Una de ellas va a ser los teatros. Eh, no solo aquí, en muchos, en muchos sitios, en Medellín, en los barrios que quedaban más alejados del centro, se hicieron teatros ese también sería un tema chévere ya los cines de barrio entonces aquí había cines en la América, en Castilla y en Aranjuez hubo muchísimos este es uno de los primeros que hubo que era el Teatro Aranjuez hay más ese va, va a quedar pues ahí arribita como en un sitio más o menos hoy entre más o menos entre la 50 con la 92 y ya más abajo más o menos en la 51A con la 92 que es donde hoy queda un templo de los Testigos de Jehová a media cuadra del Confama de Aranjuez quedaba este que es este es el Confama de Aranjuez este que era el teatro laica Fíjense, hay una cosa muy bacana nosotros nos demoramos mucho en Medellín para poder traer toda la industria cinematográfica de Hollywood por una cosa muy particular porque estaba en inglés entonces, eh, si bien ya había formas de subtitular, las películas, a la gente le costaba mucho concentrarse en las imágenes y a su vez leer los subtítulos, entonces aquí no, fueron, no, 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 nos pegó mucho ese cine hollywoodense que después conocimos, pero ya cuando eran casi que clásicos, pues Casablanca, lo que el viento se llevó y esas cosas. Aquí hubo una industria y trajeron mucho cine de los dos grandes de las dos grandes mejas del cine latinoamericano, la argentina y la mexicana. Y por eso el Teatro Aranjuez se especializó casi que en películas argentinas, también pues, todas esas películas en donde aparecía Gardel cantando esos tangos, después aparecía Julio Sosa y, bueno, todos esos tangueros tesos. Y el Laica se especializó en cine mexicano, entonces por el paso Pedro Infante, eh. José Alfredo Jiménez y todas las películas de Vaqueros, Duras, Juan Orol, bueno, todo, todo ese cine mexicano teso. Y ya después el que empieza a traer películas eh, gringas y también películas mexicanas muchas, va a ser el Teatro Palermo, que es el último que se cierra, que incluso ese me tocó a mí, que, que mi mamá me llevó allá la primera vez que, llevó, que fuimos a cine cuando ya estaban en franca decadencia y cuando ya la gente entraba ahí más como a una función continuada, en donde uno pagaba y lo dejaban ver dos películas seguidas que se repetían todo el día y usted, veía, y usted vería si quería entrar desde por la mañana y se quedaba hasta por la noche. Y mucha gente entraba ya y se fumaba marihuana y cigarrillo y bueno, y eso era ya un descontrol. Este quedaba en toda la esquina del parque, en diagonal al parque de San Nicolás o al parque de Aranjuez, en lo que hoy es la 49 con la 93. Ese teatro Palermo, que como les digo es el último que cerró, eh, después lo coge la caja de compensación con fama y ahí monta como una droguería o algo así y hoy en día es eh, una urbanización que quedó ahí apostada en esa esquina. Bien, en 1890, como les digo... Empezó en el 75, en el 1875 y en el 90, o sea la construcción total del manicomio departamental en el Alto Bermejal, que lo dirigió y lo construyó Luis Johnson, el hijo de este señor Carl Johnson, que vino aquí también a trabajar en las minas del Zancudo y que se quedó ahí. Cuando se crea el manicomio, tuvo varias cosas. Vea, una de ellas es que mucha gente le tenía como cierto recelo. A construir ahí al lado, pero como quedaba tan cerca de las camelias, mucha gente habitante de las camelias. Vean, les digo una cosa: eso durante un tiempo, apenas en las camelias llegaba gente atraída por el auge pues de las industrias que les daban trabajo aquí en Medellín, pero sobre todo ese pedazo de camelias que ya hoy en día se llama Palermo y los Álamos, se va a repoblar cuando en la década del 40, por la violencia en Medellín. Eh, eh, perdón, por la violencia en Colombia y sobre todo en el campo colombiano, muchas mujeres arriban sin maridos aquí a ejercer la prostitución en esos bares de camelias y, y por quedar cerca del trabajo empiezan también un poblamiento de todo ese sector que había estado un poco detado, como les digo, porque estaba el manicomio en él. Y además, porque después con el tiempo, cerca de la década del 50... En principios de los 60, es que mudan ese manicomio ya para eh, que le cambien incluso el nombre, pues, y ya se llama Hospital Mental en el municipio de Derecho. Ese manicomio va a ser famoso por muchos, bueno, por muchas cosas. También hablaremos de él en el próximo semestre, que hablemos de la salud mental y los manicomios aquí en Medellín. Eh, sobre todo por un señor horrible, horrendo, que fue el director del manicomio durante 30 años llamado Luis Uribe Cala, eh, Lorenzo Uribe Calat, que va a ser, no sé, a mí siempre que he leído tanto de él, se me antoja muy parecido a la, a la historia del gabinete del doctor Caligari, en donde el director del manicomio era una suerte de, de personaje también muy loco, y creo que eso le aplicaría bien a este señor Lorenzo Uribe Calat. Es famoso también por las personas que pasan por allá. Los locos, quizás el loco más famoso es este que estamos viendo aquí, que fue don Epifanio Mejía, el gran poeta antioqueño, del que uno de sus versos terminan siendo el himno antioqueño. También pasó por allá Tartarín Moreira. es Hoy en día estuvo re, eh, abandonado mucho tiempo y hoy en día lo tomó la caja de compensación con fama y allá tienen el varios auditorios y sobre todo la, la biblioteca con fama a quien le debo muchísimo en esta vida porque ahí conocí a grandes autores y les prestaban a uno los libros y videos y demás cosas para llevarse para la casa les eh, recomiendo que se den una pasadita por allá para que vean tremendas fotos de lo que era el manicomio para que vean cómo está de bonito hoy en día ese, ese terreno y para que vean pues también todo lo que hay en Aranjuez para ver Fíjense la capilla del manicomio, que fue muy importante en una época. Ya enseguida vamos a hablar de las iglesias de aquí de este barrio, pero eh, esa capilla del manicomio va a ser muy importante porque durante cierta época, las mujeres de, que trabajaban en prostitución ahí en Camelias, tenían vetada la entrada a la iglesia. Bueno. O, o era muy problemático. Algunas islas tenían vetadas directamente y otras eran que en realidad, eh, cuando iban a las iglesias, las mujeres se, alarde, se, se se azaraban mucho porque los maridos empezaban a ver a estas mujeres, entonces eso producía escándalos. O porque en realidad los maridos habían ido a visitar a esas mujeres por la noche y al otro día se iban a mis y se las encontraban, entonces no se podían ni saludar. Bueno, es una cosa no solo escandalosa sino muy incómoda para todo el mundo. Entonces la única capilla que la recibía bien y en las que podían escuchar misa era en, las, era en la capilla del manicomio, que durante mucho tiempo pues mantuvo esa dinámica de dar misa para los enajenados, los trabajadores del manicomio y las prostitutas de camelias. Vean otras fotos del manicomio. Todas estas son tomadas de esas que están exhibidas permanentemente en Confama, para que vayan. Después, como les digo, cuando lo mudan para el municipio de Bello, va a entrar en una decadencia brutal. Eso durante mucho tiempo fueron unas mangas peligrosísimas, que si aquí hay alguien que me esté escuchando, más o menos de mi edad y de este barrio, sabe que aún no lo dejaban pasar por allá. Hasta que en la década del 90, Confama decide intervenirlo. Y lo recupera, y hoy en día es una de esas maravillosas cosas que tenemos en Aranjuez. Entre ahí, pegado del manicomio, en todavía lo que se conocía como la mancha del Bermejal, arriba, en la del 50, un cura llamado el Padre Hernando Barrientos cada vez muy amigo también de otro cura muy importante que es el cura Mejía, que sí, ese sí hacía parte la, de la teología de la liberación. Y que es al que se le debe la formación del barrio Moravia, que quizás hablemos de él en la próxima clase, porque ya voy a tener como que escoger qué barrios dejo para la próxima clase. Uno de ustedes me había dicho que Belén entres con toda seguridad, Belén, y hoy por lo que veo de la hora, creo que no alcancemos a hablar, sino de Aranjuez, entonces eh, serían Castilla, Belén y Robledo, que son barrios de los que conozco un poco de su historia y que nos permite hablar de ellos. Bueno, el padre Barrientos se instala ahí en esos terrenos en una pequeñísima capilla que él de verdad, y si sí hay que reconocerlo, a punta de bingos, de empanadas y de un montón de estas cosas, eh, termina construyendo esta capilla que es una de las más importantes de este barrio, que es la capilla de San Cayetano, con además un Cristo que es hermosísimo, aunque ahora está así, pues como lo ven aquí, que se lo tiraron. Porque es un Cristo vaciado en bronce y ahora le echaron pintura, entonces le pintaron como como los trapos que le cubren eh, la entrepierna y le pintaron la cruz y bueno quedó feísimo, pero pero es una capilla muy bonita, tiene unos vitrales increíbles y el padre Barrientos también eh, va a hacer aquí a la vuelta en lo que es la casa cural también va a hacer lo mismo que hacían en la iglesia de San Nicolás y es eh, proyectar películas que incluso es una cosa muy tesa porque ellos ejercían también como una suerte de censura y hacían un, un, una, un todo el trabajo de curadores del cine que entraban. Entonces veían primero ellos las películas, y si veían que eran óptimas para exponérsela a la gente, la ponían. A veces cuando eran muy largas, las daban en dos o tres tandas y eso se llenaba ahí de gente para poder ver cine la iglesia de San Cayetano, aquí al frente también estuvo una de esas plazas que no hacían parte de las plazas satélites, de esas hablaremos después sino de las plazas que montó el IDEMA, en Aranjuez hubo dos una quedaba abajo que hoy todavía eso se llama la cancha del IDEMA, donde hicieron una cancha y otra quedaba aquí al frente de la iglesia de San Cayetano que ya hoy en día ahí hay una urbanización bien, esta es la iglesia que por estar hablando de las iglesias la metí pero en realidad es del barrio que sigue que era un barrio que hacía parte de unas mangas y estas de aquí la la, la finca que les dio origen se llamaba Berlín la que la finca que quedaba contigua se llamaba Moscú y ese barrio va a ser durante mucho tiempo conocido como el barrio Moscú hasta que en el a partir de 52 cuando crean esta esta iglesia que es la de Nuestra Señora de la Asunción se va a empezar a llamar el barrio Santa Cruz, que también le da nombre a esa comuna. Esta iglesia también la hicieron con colectas y demás. En el 62 también se hace esta iglesia que queda en lo que hoy es una parte, o oh, una parte de Aranjuez que todos conocemos como San Isidro, por el nombre de esta iglesia, que es San Isidro Labrador. También hecha con colectas de la gente, con bingos, empanadas y con un personaje que vive, que vivió, fue en Los Álamos, pero que contribuyó mucho para la creación de esa iglesia, llamado Bernardo Quirós, que fue un antiguo boxeador, un personaje maravilloso, rarísimo. Este señor, por eso les puse esa foto, porque él fue durante mucho tiempo trabajador de mi río pero fue porque la corporación Mi Río, cuando intentaron hacer la recuperación del río Medellín, lo contrataron por ser uno de los personajes que más conocía el río, porque él desde niño se metía al río e intentó siempre, y, y ese fue como su prioridad en la vida, limpiar el río y hacer como un trabajo que hoy que uno lo piensa desde esta perspectiva, fue un gran eh, un líder, no solo barrial, sino un líder también... Eh, digamos ambiental, pero lo hacía por su propia voluntad. Por eso cuando hace la corporación, bueno, él para llamar la atención de todo el mundo se disfrazaba de indio y se montaba en unas barquitas de nada a navegar el río en esas, eh, peligrosamente exponiendo su vida como para que él llama la atención de la gente. Y ese personaje después va a ser contratado por Mi Río y dirigió muchas de las limpiezas que se hicieron en el río Medellín. Ese personaje también fue junto con algunos curas, eh, los que creaban campeonatos de boxeo en donde ponían a boxear a hombres, a mujeres, a todo el mundo para recoger fondos para poder hacer esa, esa iglesia de San Isidro. Entonces un personaje que vale la pena mencionar. En el 52, eh, la población del barrio conocido como Bermejal, por esa llegada de mucha gente eh, arribada del, por la violencia de los campos, eh, llega... A, al barrio Bermejal y se crea el proyecto de urbanización que contemplaba unos terrenos que habían estado desde siempre como vacantes por el plano regulador y se crea el barrio Los Álamos, que es como la parte de abajo también de, de Aranjuez, que después, cuando pasan las cosas de Moravia y esos incendios que siguen siendo como tan o levantando tantas suspicacias, ahí se creó también una nueva urbanización en donde mucha de esa gente se fue a vivir. En donde quedaba una de las casas de prostitución más famosas, que fue la Casa de la Francesa, en, en el barrio Camelias, que es más o menos siguiendo esa ruta de Bolívar se, enseguida de los Álamos, se creó la Parroquia María Rosa Mística, en el 12 de octubre de 1980. Está en la zona de las Camelias, y eso se llegó y se construyó por unos misioneros alemanes. Que entregaron la primera imagen de la rosa mística y que dotó también toda la iglesia. Por ahí, si ustedes cogen la ruta vieja, que es la que desemboca en Zamora, pueden ver la iglesia y pueden ver todo lo que ocurre. Piden aquí otra foto de, esa, de ese templo. Bien, ahí está una esfinge de, de la rosa mística que está fuera de la iglesia. Ahí también, donde está Camelia, se crea una iglesia que es la iglesia de San Esteban, protomártir. En ese pedazo, ese pedazo lo comparten tres barrios que son Los Álamos, Camelias y Palermo. Esa iglesia de, de San Esteban Proto la se hizo muy famoso, bueno, famosa no, se hizo más bien tristemente célebre por este libro magnífico de Dejar que los niños vengan a mí, en donde este periodista muy conocido que se me acaba de escapar el nombre, pero yo tengo el libro allí, ahorita lo miro. Eh, denuncia todos los abusos de pedofilia y de acoso de muchos miembros de la iglesia católica Uno, el caso que, des, que digamos desenmascaró el escándalo fue el del cura de esta iglesia de San Esteban Protomartes bien en el 27 vea Aranjuez y en serio los habitantes de este barrio todos dicen que vienen en Aranjuez lo que pasa es que son sectores siempre muy alejados y, y hoy en día ese pedazo de abajo que limita ya con lo que es el barrio de Moravia se llama Sevilla y se llama Miranda. Son dos pedazos que están ahí ya como entre lo que es el cementerio San Pedro y lo que es Cuatro Bocas. Esos dos barrios que son Sevilla y Miranda también fueron construidos por los planos que se tenía del Medellín Futuro. Ahí está una capilla maravillosa que es la de Jesús Nazareno del barrio Sevilla, que empieza a construirse en, 1900, en 1894 y se termina de construir eh, ya en la, en la década del 20 del siglo XX, que también es muy bonita para que usted la pille. Las casas aquí eran todas de tapia, y adobe. Eh, hay una mezcla de esas, hay una casa que es maravillosa, había otro personaje increíble del que hemos hablado aquí, que hablamos de Guayaquil, pero que habitaba aquí la casa en aranjuez es esa esquina, que es Tartarín Moreira, Ribardo Parra Toro, más conocido como Tartarín Moreira, y es una pena que hoy en día esa casa esté cayéndose prácticamente. En 1925, eh Francisco Luis Hernández, que tenía una casa quinta también de esas maravillosas y tuvo un hijo ciego, se va a traer a Colombia y a Medellín y harán fue sobre todo una enseñanza propicia para que su hijo pudiera aprender como las cosas básicas y funda la Iglesia de Ciegos y Sordos, que se llama Ciesor, que es otro de las cosas patrimoniales de este barrio, es casi una manzana entera con una construcción maravillosa en donde participó también eh, el ingeniero que hizo el, el, la estación del ferrocarril de Medellín, eh, don, don Eduardo. Bueno, ya enseguida me, hoy estoy mal de la, se me están pasando los nombres, eh, y que es increíble, y ahí todavía funciona esa iglesia, esa, esa escuela que es especializada en este tipo de educación, y también tiene piscina, y tiene canchas. Bueno, es, es una cosa increíble. Bueno, en los años 40 eh, se muda a este barrio el magnífico Pedro el Gómez, que incluso se muda, pues porque por aquí cerca vivía su amigo y colega Horacio Longas y construye una casa que es una casa impresionante. Eh, bueno, don, eh, don Pedro Nel Gómez hace una casa increíble que es también de una manzana, donde tuvo su taller, donde eh, hoy en día, después de su muerte, es el museo Pedro Nel Gómez, que también los invito a todos a que vengan a visitarlo porque ahí están muchos de sus murales. Bueno, el, el arquitecto que participó es don Enrique Olarte. Eh, no me iba a dejar vivir si no me acordaba de eso. Enrique el de Ciegos y Sordos. Bueno, ahora sí, volviendo a Pedro Anel Gómez. Eh, ahí está hoy en día el museo. Es un museo también gratuito, donde van a ver las obras de él. Está su, su biblioteca personal, su, eh, todas sus habitaciones. Están algunos de los murales más impresionantes, algunas obras inconclusas. Entonces es una, un museo que bien, bien, bien vale la pena que lo visite. Y más que en la, en más o menos entre el 2010 y 2014, hicieron todo un paseo que viene desde Moravia, es decir, ahí donde empieza Moravia, sube como todo un recorrido hasta donde está el museo, en donde hicieron unas réplicas de las obras de Pedro Nel, que adornan todas las fachadas de las casas, para que ustedes las pillen qué es esto. Uno puede pasar y en cada una de estas casas hay alguna réplica de las obras de Pedro Nel. En el 75 se creó la fundación Casa Museo Pedro Nel Gómez y ahí, como les digo, pueden entrar, es un sitio maravilloso. En el 59 se creó un colegio público que fue muy famoso y que sigue siendo muy famoso porque de ahí fue la gran cuna de un montón de trovadores famosísimos como van a ser John Jairo Pérez, como va a ser Minisigüí, que es Germán Carvajal, como va a ser el humorista Fosforito. Bueno, ahí estuvieron muchos pucheros, todos y que, pues, no, no, no se puede ni comparar siquiera, pero también del que yo soy orgullosamente graduado en el año 1993. Lo baila del colegio es que se está cayendo a pedazos y casi que no le hacen caso. Apenas este año, al principio, entró en la lista de los colegios que van a entrar en remodelación. Ojalá, porque ya se estaba era cayendo del todo y por eso había puesto estas fotos para que vean cómo estaba un liceo tan tan conocido y con tanto renombre en este sector. Aranjuez, junto con Manrique, sobre todo en el tramo de la 45, y con Guayaquil se disputaban ser como los centros de los bares más importantes de tango de la época de, de oro del tango en, en Medellín. Aquí quedaban varios bares. El argentino, donde hoy en día hay una panadería, el Cuartito Azul, que fue un bar famosísimo y que duró hasta hace muy poquito. Eh, incluso ya lo pasaron y ya es como una cantinita pequeña, pero todavía existe. El calle Corrientes, el Faro, que era tremendo. En ese del Faro eh, queda hoy una, una, una farmacia en toda una esquina, en toda la esquina del parque bueno y muchísimos más pues para no seguir hablando de eso de hecho ahorita les voy a poner un tango no sé si alcancemos a escucharlo pero un tango que fue muy muy famoso porque el compositor y cantante eran de aquí de Aranjuez y hablaba pues como de esa época de oro del tango ya no quedan sino ruinas estas es las ruinas del negocio en de Niágara estas otras son las del bar azul este es el esquinazo pero bueno como ya cae en cuenta como la forma de presentar aquí las diapositivas no, no me permite que, que lo escuchemos, pero por favor búsquelo de don Alberto Rossi, que se llama El Esquinazo, el man vivía aquí, compuso ese tango aquí, es tremendo tango, para que ustedes se lo pisen. Bien, fíjense, en el sector de Camelias, en la época dura de la prostitución, había un señor llamado Bernardo Ortiz, que es el que crea... Dicen muchos, pues como la primera casa de citas que hay ahí. Y le dijo algún pintor conocido que para diferenciar esa casa a las otras, le les pintaron unas flores en la entrada y él lo que pintó fue unas camelias. Por eso el barrio y, bueno, el sitio y después el barrio y el sector se quedó llamando camelias. Después muchos quisieron como juntar eso con la idea de las damas de las camelias de Alejandro Dumas, pero no, era más... Una cosa mucho más prosaica, la que le dio nombre al lugar y, a, y al bar. En ese bar, en, en, las, en el Bar de las Camelias y después en otro muy famoso que quedaban enseguida, que se llama la Casa de las Dos Palmas, se van a dar cita a algunos de los delincuentes más famosos. Como cuantroneras, como eh, calzones, y muchos que pasaron ahí. Que cuando hablemos de la prostitución, hablaremos particularmente de todo lo que ocurre allá. Como ocurre en muchos sitios de la ciudad, todos esos bares entraron en franca decadencia y terminaron convertidos en talleres. Lo mismo pasó en Lobaina, lo mismo pasó en Guayaquil y Camelia. No va a ser la excepción. Hoy en día, todavía, si pasan por el sector, está lleno de chatarrería, reciclajes y eh, talleres mecánicos. Bien, allá habían muchos bares, todo esto hacen parte de esos bares que les digo, el Folibar, el Tango Bar, las, las Vegas, la Casa Roja, la Casa de las Dos Palmas, incluso dicen que ahí uno de esos bares lo administró mucho tiempo Perón Santa Marta, un músico del que ya hemos hablado que fue el primero que grabó música afuera, que grabó Antioqueñita, bueno, este árbol es una maravilla porque es un árbol que quedaba ahí en ese sector también de camelias, en donde decían que de noche se aparecían las brujas y que se encendía el árbol y al otro día iban a buscar el chamuscado y no existía, porque era también como un acto de brujería el que se daba ahí. Bien, entonces todo, todo ese sector de camelias es muy bacano porque, porque está lleno de leyendas y tal, que como les digo, cuando hablemos de la prostitución hablaremos de eso también. Ahí estaba el, la, la Casa de la Francesa, estaba Casa Blanca y todos esos sitios. Bien, otro, otro lugar importante de Aranjuez que va a ser muy determinante es la casa de don Julio Vargas, que ya ahora. El señor no sé si no trabajo ya murió pero los hijos siguen trabajando que va a ser uno de los luthiers más importantes que había en Medellín conocedor como ninguno de instrumentos antiguos recuperador de sus instrumentos es un taller increíble sus hijos trabajan maravillosamente Mauricio uno de ellos eh, sigue con el taller y si tienen necesidad de, de Arreglar algún instrumento musical, no lo duden y vayan donde él. Bien, de Aranjuez hay mil cosas más que podríamos decir, eh, pero pues yo creo que el recorrido estuvo más o menos hasta donde nos daba. Les quiero decir es lo siguiente: Aranjuez termina dándole nombre a toda la comuna 4, de la cual hacen parte los barrios Aranjuez, Berlín, Bermejal, Los Álamos, Brasilia, Campo Valdés 1. La Piñuela, las Esmeraldas, Manrique, eh, Manrique Central, pues la parte donde es que Manrique es otra cosa porque es como un chorizo, entonces está diseminado también por muchas partes. Miranda, Moravia, Palermo, San Isidro, Sevilla y San Pedro. Todos componen lo que es la Comuna 4, pero en casi todos, si a usted le pregunta a alguno de estos personajes, en donde salvo los de San Pedro y los de Manrique. Que ya están como muy alejados, y algunos de Campo Valdés, todos le decimos a esta comuna es Aranjuez, y todos creemos que vivimos en Aranjuez. De estos barrios aquí a no les iba a hablar de dos o tres. Eh, uno es obviamente eh, Santa Cruz, que ya es otra comuna, pero que empezó a consolidarse en la década del 80. En principio fue la finca Moscú, eh, y después. Eh, se va convirtiendo en barrio. Esta es una foto de los primeros habitantes de allá. Eh, los otros son barrios que están aquí muy cercanos también, como Santo Domingo Sabio, Popular Unidos, Granizal, Moscú, La Isla, etc. Y les iba a hablar de una parte de esta comuna que me parece importantísima, que es lo que se llama como el Nuevo Norte, y que creo que sería bueno que empecemos la próxima clase con eso. Porque es hablar de la estación, el bosque, porque es hablar del parque de La Independencia, que ya la estación, el bosque se transforma en lo que va a ser el barrio Moravia, eh, lo que es el parque de La Independencia se va, el bosque de La Independencia se va a transformar en el jardín botánico, ahí cerquita les ponen también el parque Explora y sobre todo y más importante que nada, eh, bueno no, eh, el planetario también en el 84. El Parque Explora en el 2007, el, el Centro Recreativo, el Centro Cultural de Moravia, que lo diseñó Rogelio Salmona en el, entre el 2004 y el 2007. Pero más que nada, y sobre todo con lo que sí deberíamos empezar, es lo que se hizo a partir de la década del 60, entre el 62 y el 68, que es el campus de la Universidad de Antioquia. Entonces, con eso empezamos la próxima. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Castilla, Belén y Robledo. Y con eso terminamos este recorrido por algunos de los barrios que hay aquí en, en, en Medellín. Ya me paso aquí para que nos veamos. Eh, ¿Alguna pregunta que tengan antes de despedirnos? Y si no, bueno, yo espero aquí unos 10 segunditos. De todas maneras, pues yo creo que con esos barrios ya terminamos. El otro semestre, en caso de que sigamos, que yo espero y aspiro que sí. Vamos a hablar de la prostitución, de los manicomios, de las cárceles, eh, de los fotógrafos. Y si tienen algún tema que se les ocurra que, que podamos tratar, me dicen que si lo conozco, pues lo tratamos y si no, pues lo investigamos y hablamos de él en, en estas cátedras. Recibo todo tipo de sugerencias. Si no, bueno, eh, les agradezco mucho la presencia nos vemos día que ocho días no, cual día que ocho días, nos vemos el viernes verdad, que esta vez es el viernes chao, gracias